Una caja es, nuestra caja se llama Caja Mía, es una caja pequeña que damos microcréditos, damos para diferentes actividades, ¿no? Como puede ser para la siembra de pastos, compra de vacas, para la educación, para la salud y para la alimentación también. Estamos formados por 21 socios. Hacemos así unas reuniones cada mes. Primero fue solamente en la familia. Bueno, cuando ya en momento de que nos dijeron que tenemos que hacer reglamento de las cajas y reglamento del estatuto, entonces hizo falta la gente, entonces tuvimos que buscar y formar como 15 personas formamos, entre hombres y mujeres. Los socios y los no socios también lo damos. Por decir, los socios tenemos acceso al crédito con un interés más bajo. Por decir, a los socios les damos al 2% mensuales y a los no socios les damos al 2.5% mensuales. Ahorita estamos trabajando con una comunidad que se llama Florencia, que es vecina, Loma Gorda, Santa Mónica. Y también Ñaño Loma, estamos trabajando con esas comunidades. Y también unos pocos sí hay de la ciudad de Cayambe también, que han venido a pedir unos créditos de Cayambe, de Tabacundo también. Como que ya estamos abriendo más ya no solo a las comunidades, sino también a las ciudades ya también. Bueno, nosotros en primer lugar le pedimos que sea la copia de cédula, la papeleta de votación, y tiene que ser un título más o menos que pase del monto que está accediendo, o sea, el crédito. Y también pedimos un garante, entonces tiene que venir la copia del garante, y el garante también igual tiene que presentarse acá. Entonces, por decir, si yo doy a una persona de Cayambe, pero el garante tiene que ser de aquí mismo, para que, o sea, para poderle cobrar, ¿no? En caso de que esa persona no quiera pagar y el garante es de aquí mismo, entonces ya podemos ir donde el garante y el garante se encarga vuelta de ir donde el que ha sacado el crédito. Los créditos damos mínimo 50, máximo, o sea, hay por dos, hay para socios y para no socios el monto. Para los socios damos de 500 hasta $1.000 estamos dando. Y para los no socios estamos dando desde 50 hasta los $500. Entonces, bueno, eso también para primera vez le damos solo 300 nomás, porque debemos ver cómo paga, cómo, o sea, qué clase de pagador es, ¿no? Para poder dar el crédito. Entonces, si a primera vez pagó es puntual, entonces al segundo crédito ya puede. Podemos aprobar hasta 500 nomás. Bueno, nuestro objetivo es ser más después ser ya una cooperativa grande que demos quizás créditos, montos más altos y dar a varias comunidades quizás abastecer al Cantón Cayambe y Pedro Moncayo, ¿no? Ser una cooperativa más grande con socios, con más, ¿cómo se dice?, con más clientelas. Es por una parte es más rápido el crédito, o sea, nosotros ya no vamos a estar en el banco, que tantos papeles, que esperen cuántos días. Entonces, en eso nosotros, o sea, ya no estamos yendo a las ciudades a pedir en los bancos el crédito para, o sea, que nos hagan pasar el tiempo, ¿no? Entonces nosotros mismos hacemos trabajar nuestra plata y también ganamos utilidades, nos repartimos por iguales, entonces también es un gran beneficio, ¿no? Para nosotros mismos. En apoyos, bueno, ahorita nosotros sí, necesitaríamos un apoyo, ¿no? De algunas instituciones, algo.
Por decir, ahorita mismo nosotros no tenemos una computadora, se puede decir, y es muy necesaria en caso de yo tesorera, para ahorita estoy manejando solo a mano y tengo que hacer muchas cosas y me paso bastante tiempo. Entonces, justo nos estaban dando un taller que querían poner un sistema ya automáticamente para que todo lo que nosotros, o sea, todo lo que yo hago, la computadora hace. Entonces, por decir, ahorita las utilidades a nosotros, o sea, toca buscar una contadora que nos dé haciendo la repartición, que nos dé viendo si está bien, cuánto es. Entonces, también es muy importante, ¿no? Y nosotros ahorita igual debemos ver ya quizá tener un local propio, así para ya ir a atender allá a los clientes, poner nuestra caja con su nombre, decir a qué se llama caja, por decir caja mía, ¿no? O sea, sería algo bonito, ¿no? Pero lastimosamente nosotros estamos avanzando, no tenemos muchos recursos. Es por eso que, bueno, yo aquí les atiendo, es mi casa, entonces viene la gente. Que sí podemos, las mujeres también. No es necesario que sea solo los hombres en los trabajos. Ya nos vamos anivelando con la gente de la ciudad. Entonces no estamos quedando así como éramos antes. Entonces ya nos vamos anivelando todos por igual, hombres, mujeres.